¿Cómo están, amigos? Una frase anónima. Clérigo viajero, ni mísero ni misero. O sea, los viajes enseñan tolerancia, del estadista inglés Benjamín Disraeli. Pero recuerdo una maravillosa. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Del gran poeta Fernando Pessoa. Aquí estamos, Diario de Viaje. Amigos, estamos en Costa Rica, un país que destaca por su tradición democrática, aunque yo lo pondría entre comillas, y que cuenta con casi 4 millones de habitantes distribuidos en sus 7 provincias: San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Su territorio es tan pequeño que comprende apenas el 0.03 de la superficie del planeta, pero se ubica entre los 20 países más ricos en biodiversidad. Aquí el viajero tiene posibilidades ilimitadas para acercarse a la naturaleza. Extensos bosques lluviosos, volcanes, ríos que serpentean por las montañas, playas, recursos naturales. Eso sí, aquí hay una importante organización de parques nacionales y reservas forestales que funciona. Entonces, 4.50. Gracias. ¿Son 25 pesos mexicanos? A ver, señorita, en el súper, ¿cuánto cuesta una cerveza? Como 700 colones, la más barata. ¿Y el salario mínimo usted sabe cuál es? Mínimo, como 35 mil colones por semana. 35 mil colones por semana son $70. Ahora vamos hacia el volcán Poás, aquí, en Alajuela. La cifra de volcanes en Costa Rica es nada menos que de 112, tomando en cuenta solo aquellos que han hecho erupción. Y bueno, el cráter del volcán Poás es uno de los más grandes del mundo. Mire nada más qué hojita. Sombrilla de pobre se llama. Pero vengan a ver el tallo. Como se pueden dar cuenta, este país es un jardín. 15, 80. Claro, más de un metro. Metro y 30 por ahí. Wow. Creo que tenemos mala suerte. El cráter principal del Poás está lleno de neblina. Estamos a 2.574 metros sobre el nivel del mar. El volcán Poás. Ahí viene, miren, va. Sopla el viento y se va levantando. Ese es el cráter. Ya lo vemos bien, claramente. Ahí está. De un momento a otro cambió. Simplemente por el viento. Ahí está otra vez.
Es un volcán activo, ha tenido varias erupciones. En 1910 parece que hubo una muy, muy fuerte. Bueno, vámonos a visitar la laguna. Vengan. Las bajas temperaturas y la baja incidencia de luz hacen que sus árboles alcancen una corta estatura. Seguramente yo nací en un lugar parecido. Miren nada más el musgo, cómo les crece aquí a estos poquitos todos. Aquí hay una proliferación de plantas que crecen sobre otras plantas. Y es común encontrar una carpeta verde donde los musgos recubren los troncos y las ramas. Hay helechos, orquídeas, bromelias. Uf. Y hay zonas en que la fauna es escasa, pero las aves abundantes. Me dicen que hay más de 79 especies de aves, incluyendo el petirrojo, el colibrí, el quetzal. Ojalá pudiéramos ver alguno. Esto se llama mala suerte. La laguna Botos está cubierta por la neblina. Pues la laguna Botos es un cráter extinto del mismo volcán Poás. Diámetro 400 metros, profundidad 14 metros, temperatura 13-14 grados centígrados, altura 2620 metros. Su nombre se debe a una tribu indígena llamada Botos, como el volcán Poás, que también era un grupo que se llamaban los Poás. Estamos como a una hora y media de San José, en Costa Rica. Este es uno de los 10 volcanes que existen en el país. ¿Se acuerdan que en Panamá nada más tenían un volcán? Y aquí cerca. Y en Panamá no pegaban ni las tormentas tropicales ni los huracanes. Y en Costa Rica sí. Sí pegan fuerte. Pues de aquí, de la montaña, nos vamos a ir a nivel del mar. Voy a ir a Limón. Vamos a conocer el Caribe. Caribe sur de Costa Rica. Vamos. It's modern generation every day. The people getting smarter. I said it's modern generation every day. The people getting smarter. They made me to understand, but to build a cabin in the water. The people made me to understand, but to build a cabin in the water. Oh, the cabin in the water, Mr. Bato the Hatter. He was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Limón tiene el mayor porcentaje de tierras protegidas en Costa Rica. Y qué bueno, porque muchas hectáreas han sido vendidas a extranjeros con dinero. Igualito que en México, pues. Yes, the mistress of the National Park, Mr. Bartos, said it was a rumor. She decided to take a walk, lo and behold, cabin in the water. Oh, the cabin in the water, Mr. Bartos, the hatter.
It was a fine constructor, really never knew the bugger was a builder. Su vegetación es exuberante, así como su cultura y su gente, que en su mayoría son afrocaribeños. Su puerto era esencial en la vida económica de Costa Rica cuando existía el ferrocarril. Y un buen referente de esta cultura es Dionisio Cabal. Se los voy a presentar. Escritor, cantautor, gente de la cultura en Costa Rica. Entonces, en acción. Vuelo a la libertad. El vuelo a la libertad. Sí. Bomba, la copla costarricense. Los aguizotes, raíces mágicas de Costa Rica. Aquí. Amigos, estamos aquí con Dionisio Cabal, cantautor, conocedor de la cultura de su país y además también como cronista, un tanto cronista de la historia, la cultura, el arte. Dionisio nos acaba de regalar unos libros, El vuelo a la libertad, que hablas aquí de uno de los caudillos más importantes. Juan Rafael Mora Porras, uno de los próceres posindependentistas, ¿no? Después de que los hombres que luchan y las mujeres que luchan la independencia de nuestra América, como le llamaba Martí, hay un capítulo en el que hay un hombre que se decide a frenar la doctrina del destino manifiesto. Sí. Y ese hombre, Juan Rafael Mora Porras, es costarricense y apenas ahora América empieza a conocerlo y a preguntarse por qué no lo conocíamos. Bomba, la copla costarricense, que nosotros tenemos una bomba en el sureste mexicano. En el sur de México, muy hermosa además, que es una bomba improvisada, sí. ¿Verdad? También. Bueno, en Costa Rica hay dos maneras. En el noroeste, en la provincia de Guanacaste, la bomba se memoriza, entonces los copleros, los poetas populares saben de memoria unas 150 o 200, todas muy hermosas, muy sí. pulidas, y que más o menos adaptan, hace alguna pequeña adaptación el coplero de la circunstancia. Hacerla regional. En el resto del país, sobre todo en la zona central y alta de Costa Rica, en la meseta, existe el arte del repentismo, es decir, la improvisación del verso. Y no se canta, se dice. Los aguizotes. Aquí están pues, las creencias mágicas de origen europeo, africano y sobre todo aborigen de nuestro país. Y finalmente, refranero de uso costarricense. Se dice que la filosofía es una manera complicada de decir refranes, ¿no? Si lo invertimos, es exactamente. Los refranes son una manera muy sencilla de entender todos los porqués de este mundo. Caribe costarricense. En el Caribe costarricense. Hay que decir que los primeros pobladores negros llegan a Costa Rica en el siglo XVI a poblar la zona de lo que hoy es Guanacaste y la zona central de Costa Rica. ¿Vienen de Jamaica principalmente? No, estos vienen directamente de África. Ah, mira. Son hablantes de la lengua mandinga, que es la lengua del pueblo bantú. Hoy lo hablan varios millones en el centro de África. Y en la zona donde nos encontramos, sí, la población negra es una población que migra de Jamaica para construir el primer ferrocarril al Atlántico, o el ferrocarril al Atlántico. Después de que los chinos y los italianos lo habían intentado sin éxito, los trabajadores jamaiquinos lo van a lograr. Limón es verde, guatusi, rojo, mandinga, sabor pambón. Limón es verde, guatusi, rojo, mandinga, sabor pambón. Y está metido en el suampo, que solo al negro respetó. Y está metido en el suampo, que solo al negro respetó. Congolishango, yema, yema, ya congolishango. Yema, yema, ya congolishango. Yema, yema, ya congolishango. Shango, shango, shango. Yema, ya congolishango. Yema, yema, ya. Limón es verde, guatusi, rojo, mandinga, sabor pambón. Limón es verde, guatusi, rojo, mandinga, sabor pambón. Y está metido en el suampo, que solo al negro respetó. Y está metido en el suampo, que solo al negro respetó. Congolishango, congolishango, sango, sango, sango. Congolishango. Yema, yema, ya.
Pues esto era la estación del ferrocarril. Deja de funcionar en 1995. Se muere. Fue en 1872 cuando vinieron los jamaicanos a trabajar en el ferrocarril, ya que ni los chinos, bueno, no aguantaron aquí las enfermedades. Y por muchísimo tiempo el ferrocarril era el mejor medio de transporte para, pues, todos los enseres que se importaban o se exportaban aquí en Costa Rica. Vamos a ver si podemos ver lo que queda de toda esa riqueza nacional de nuestros pueblos. Everybody has his own opinion. Some may be right and some may be wrong, but Kalaloo, everybody loves. Kalaloo may say everybody loves. Eat it in the morning and you eat it in the night, and you eat it when you feel like you go lose your sight. I say Kalaloo, everybody loves. Kalaloo may talk to you. Kalaloo may say everybody loves. Eat it in the morning and you eat it in the day, and you eat it when you feel like you go break away. Me say Kalaloo, everybody do. Kalaloo, me talk do. Good for your belly and it good for your back. Tighten every joint that is getting slack. I say Kalaloo, everybody do. Kalaloo, everybody do. Con la inserción del ferrocarril, se activaron varios aspectos étnicos, culturales y económicos. En Limón se construyeron hoteles y locales comerciales para la afluencia de pasajeros y se incrementaron los arribos de embarcaciones. Además, la diversidad de inmigrantes caracterizó el rasgo multiétnico y pluricultural aquí, en la región caribeña. El ferrocarril fue la gran obra civil de la segunda mitad del siglo XIX. Incluso se puede asegurar que ha sido la mayor obra de ingeniería de Costa Rica, por las implicaciones que tuvo para todo el país, claro. Desgraciadamente, esto es lo que queda del ferrocarril. En mi caminata por Limón, llegué a un bar en donde se reúnen los exferrocarrileros de la Northern Railway Company. Aquí vamos. 32, 38, 40, 45, 60. Eso fue como en el año 1876. Cuando Minor Kid vino a Costa Rica y por medio de un convenio entre Inglaterra y Costa Rica, en ese entonces se firmó para la construcción del ferrocarril. El ferrocarril es que se transportaba todo lo que era la importación y la exportación, se pasaba por Limón, que era aquí por medio del ferrocarril. Construyendo el ferrocarril allá en 1995, la administración de Figueres tomó la decisión de cerrarlo. Este local, donde estamos reunidos todos aquí, este local está en el proyecto de Limón Ciudad Puerto, pero no sabemos cuándo es que se van a venir a reconstruirlo. Claro. Hay la cantidad de robos, crímenes, el tráfico de drogas, de la desesperación del pueblo, porque ya hay salario, falta de empleo, salarios muy bajos y todo eso nos está pasando aquí en Limón. Con rodeos, haciendo, hablando de esto y que el otro. Habla las cosas como son, huevo. El ferrocarril, San José Heredia, San José Cartago, San José por todo fucking lado. ¿Dónde come el fucking ferrocarril? Limón.
¿Para qué puta no hablan de miel de limón? ¿Hay que me poner los huevos de alcalde a mi huevo? De Quepos vinieron dos máquinas, la 101 y la 102. ¿Sí? Cuando yo fui a ponerle las ruedas a los carretillos allá al Pacífico, pregunté qué pasó con estas máquinas. Me dijeron, estas máquinas no sirven para nada, es para chatarra. La mandaron aquí a Limón a que las cortaran para venderla por chatarra. Y aquí el personal, la puso a funcionar. El personal de aquí las puso a funcionar, el personal. Con el tiempo, se las llevaron para San José. No sé si todavía existe. No existe nada más. El mundo actualmente es nada más de economía, no es de parte social ya. Lo que es la parte social ya no existe. Ya no existe. No existe. ¿Entiendes? La parte humanística y social, eso ya... No, eso no, humanista es... Aquí es la no, económica. Sí, eso es estrictamente económico. Era una loma que cada rato se venía al suelo, venía abajo. Cosas que hacen... Anyway. Pues muchísimas gracias por la plática. A la otra, para la otra, para mucho gusto. Para ellos, cuando gusten, ¿ah? Como ustedes se darán cuenta, estos hombres están muy molestos. Con toda razón. Como lo están también los exferrocarrileros mexicanos. Desaparecer su centro de trabajo en pos de otros intereses. Bueno, pues yo los dejo jugar en paz. Ok. Muchas gracias. En pez. En paz. En pez. Gracias. All right. Ligia. Damián, para servirle. Gracias. Pues mire, me acabo de tomar un jugo que tenía mango, piña, aguacate y plátano. Pero yo sé que aquí vende usted unas aguas totalmente diferentes. Arasá, dígame, ¿qué es la arasá? Bueno, la arasá es una fruta que se da aquí en Limón. Solo aquí se cosecha. Es como ver una naranja madura. Y la cascarita es bien finita, huele muy rica y tiene semilla como de cacao. Pues me va a invitar uno de arasá, por favor. Con mucho gusto. A ver qué tal. Este es de robo, este es famoso. Este es famoso. A ver. Uy, qué bonito. Qué cosa. Qué cosa deliciosa, ¿eh? ¿Podría yo ver su laboratorio para hacer estas delicias? ¿Sí? Pasen. Esas que están en el rincón son de lo mismo. ¡Wow! Está muy bien, muy rico. Y todo eso es lo que se utiliza, ¿verdad? Y el jobo pues tiene su proceso, se tiene que colar mucho, hay que majarlo, todas esas cosas, hervirlo. Miren nada más, estuvo delicioso. Me va diciendo cuánto le debo. Sí, ¿no? 3x4, 12. Aquí nomás, como a los 50 metros, ahí está. Aquel rótulo que está allá que dice soda patí. Ah, muy bien. Ahí venden patí muy rico. Muy bien. Y ahí venden refrescos también. Ahí van a encontrar el aguasapo. ¿Y el patí cuál es? Patí es como una empanada con carne adentro. Ah, es muy rico. Ya la vi, sí. ¿Cómo está? ¿Sabe que quiero probar el pambo? A ver, dígame una cosa. ¿Usted se llama cómo? Dina. Dina. ¿Con qué se acompaña esto? ¿Con qué me lo puedo tomar? Bueno, hay personas que la acompañan con cafecito, con leche. ¿Café con leche? Sí, hay otros que lo toman con hiel, que es aguasapo. Budín de yuca.
ese es el patí. Y este es el painta, que es de piña. Este es piña y este tiene carne. Sí, claro. Este es el planting hecho de plátano maduro. Mmm. Ahora voy a probar este. Una cosa deliciosa. La fiesta de octubre, ¿qué tal se pone? El día negro. Ah, buenísimo. Muy bueno. Amanece. ¿Amanece? Sí. ¿Día del negro se llama? Día del negro, 31 de agosto. Mm. Fiesta caribeña. Está delicioso. Amigos, ahora tenemos una plática con un jamaicano que nos va a hablar de la historia del limón y del futuro. Bueno, del presente y del futuro del limón. Otra vez, muchas gracias. Voy camino a una entrevista que conseguimos con Bernard Archer Moore, quien es un luchador por los derechos civiles de los afrocaribeños, escritor y conocedor de su historia y su cultura. Es la fruta pan. Sí es. Es una fruta del Caribe que los abuelos trajeron para acá. ¿Ah, sí? ¿Es afro entonces? Es afro. Es afro la fruta. Se ve mucho en Barbados, en Jamaica. Uh-huh. El asunto es que yo estoy como muy intrigado con lo que pasa en Limón, ¿no? Es en Costa Rica, digamos, la población afro-costarricense o afro-caribeña se concentra aquí, en Limón. Los limonenses somos descendientes de la inmigración que viene básicamente a construir el ferrocarril. Uh-huh. El contrato Minor Kit que se dio para la construcción del ferrocarril en Limón, en el Atlántico, se viene una migración de Jamaica. Estamos hablando a principios del siglo pasado. También el gobierno hizo lo posible y dictó las políticas necesarias para que no se contaminara el país, y así lo decían en su historia, ¿sí?, de negros, entonces se mantuviera concentrado en esta zona. ¿Hay una buena relación entre los afrocaribeños y los mestizos o criollos o blancos? El racismo en estos países no es un racismo como usted ve en Estados Unidos, en el sur, de que hay un odio hacia el negro por ser negro, o es una raza superior como los nazis. No es eso. No es eso. Uh-huh. Es una cuestión inconsciente, prejuicios, que muchas veces ni siquiera se dan cuenta. ¿Qué miedo hay al limón? ¿Y por qué te da miedo al limón? Y no saben, no te pueden decir. Pero es eso el negro. Para mí es eso. ¿Hoy es el día de la liberación del negro o mañana? Se celebra la emancipación, el día que los esclavos ganan su libertad. Entonces, eso es, la, digamos que la festividad. Es en el mes, depende del país, es en todo el mes, pues depende, las fechas varían de país a país. ¿Tenemos una festividad hoy? Hoy, aquí en Limón se celebra siempre el 1 de agosto. A lo largo de la historia, la población negra ha tenido que defender su dignidad frente a la intolerancia y el abuso de otros grupos étnicos. Vaya complejidad del ser humano que no aprende.
Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. Last night I met a Spanish girl, so sweet and so darling in the world. She said, te vendo este coco, no te importe con el precio negrito. Aquí vendemos más barato y el coco a real y medio. Oiga negrito, también en Indivo. Estoy nuevamente en San José para ver a un amigo mío. Se llama Carlos Cortés. Es un escritor, está muy cercano al cine, a la historia, a la política y a la identidad costarricense. Entonces este es el Parque Morazán. Bueno, este es el Parque Morazán. Como yo te comentaba, es un parque del cual salió un poco la ciudad, ¿no? Porque entre el siglo XVIII y a mediados del XIX, esto era un pantano. Se había utilizado para sacar todo el barro con el cual se habían construido el adobe, las tejas y todo el barro necesario para construir la ciudad, que en ese momento era una ciudad muy pequeña. Y lo convirtieron poco a poco en un parque, porque bueno, no se sabía qué hacer con él. La ciudad en ese momento llegaba hasta aquí. Te quiero preguntar por este edificio, ¿qué es, Bueno, este edificio, en Costa Rica, a partir de 1870, hizo una gran reforma educativa y promulgó que la educación era pública, obligatoria y costeada por el Estado. Y como parte de eso, se hizo esta reforma educativa muy grande y se construyó, importándola de Bélgica, este edificio enorme, que es una cuadra muy extraña, que está hecha toda de metal. Se trajo muy complicadamente en tren, ferrocarril, hasta la ciudad y se ensambló. Cuando el tren es todavía. Cuando el tren era. Funcionaba. Era el motor del progreso en el mundo, ¿no? Claro, claro. Y háblame un poquito de. Justamente de la manifestación, digamos, cultural o artística. Pues había como una tendencia de decir, bueno, es que esto es lo viejo y hay que favorecer el progreso y ojalá que más o menos eliminen todo, ¿no? Y se crea encima otro tipo de ciudad. Entonces, ahora sí, digamos, la municipalidad o el Ministerio de Cultura o en algunos casos fundaciones privadas tratan de intervenir la ciudad. Y bueno, también hay mucho graffiti urbano, simplemente, ¿no? Que a mí me parece muy bien. Claro. Hay gente a la que le parece que es ensuciar la ciudad, pero bueno, a mí me parece maravilloso. Maravilloso. Sobre todo para tantos como esto. Tantos muros casi abandonados, claro, en la humedad y de. Se forman estos. Claro. Los muchachos tienen posibilidades de manifestar, claro, su talento. Sí, sí. Y además, de alguna manera, un arraigo por su ciudad. Claro. Yo creo que eso no es una manera de destruirla, como puede ser demoler una edificación histórica, sino de alguna manera hacerla propia. Entonces, bueno, los chicos y chicas piensan que es mucho mejor apropiarse de un espacio como este, ¿no? De un gran muro, de un edificio abandonado. Eso lo hacen muy a menudo, a veces de casi de cualquier espacio. Me despido de Carlos agradeciéndole el panorama que nos dio sobre la historia, la cultura, la sociedad en Costa Rica. Y vámonos a caminar, a despedirnos de San José.
Hola. ¿Cómo estás? Mira, lo único que quiero es quitarme la piochita. ¿Con tu máquina? Gracias. Esto ha sido una ligera asomada a Costa Rica. No pudimos ver casi nada. Este es un país formidable. Un jardín, una selva húmeda de sur a norte. Lo bueno es que conocí gente muy interesante. Nos ubicaron en su cultura, su historia, sus circunstancias. Bueno, amigos, me conseguí este mapa. Ya voy rumbo a casa y quiero hacer un recordatorio de todo nuestro viaje en esta serie. Saliendo de la Ciudad de México, volé hasta Panamá. De Panamá hicimos un transborde y nos fuimos hasta Santiago. Tomamos un camioncito que nos llevó a Valparaíso. Después de Valparaíso, a Pucón, que está por aquí. De ahí, cruzando los lagos, nos fuimos hasta San Martín de los Andes. San Martín de los Andes hacia Buenos Aires. De ahí nos fuimos a Colonia. Cruzando el Río de la Plata, nos fuimos a Colonia, que es una ciudad que fundaron los portugueses en el Uruguay. Del Uruguay salimos hacia Sao Paulo. De aquí nos fuimos a Manaos, directo al Amazonas. De Manaos nos fuimos nuevamente hacia Sao Paulo. De Sao Paulo nos fuimos a Asunción. Llegamos a Asunción y nos llevamos la sorpresa de que la línea aérea donde habíamos comprado los boletos había quebrado. Entonces nos quedamos y pues la maravillosa idea de irnos a conocer las cataratas de Iguazú. De Iguazú regresamos a Asunción y volamos hacia Lima. En Lima tuvimos que volar nuevamente hacia Arequipa. Y volamos hacia Bogotá. En Bogotá estuvimos una noche y al día siguiente volamos a Medellín. De Medellín nos fuimos a Quibdó, que es la capital del Chocó. Volamos directamente a Panamá y luego nos fuimos nada menos que casi frontera con Costa Rica, a San Blas. De aquí regresamos, tuvimos que regresar otra vez a Panamá, por supuesto, para volar a Costa Rica. Llegamos a San José y estoy esperando mi vuelo primero hacia Panamá. Fíjense nada más lo que son los vuelos, ¿no? Y de Panamá, tin, 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 a casa. A casa. Y bueno, salí de casa hace un par de meses para hacer un recorrido por 9 países, todos ellos extraordinarios. Es hora de regresar a casa. A ver si no me encuentro con el Sancho. Ya nos vemos.